estrenar de manera exclusiva en Cinemex y que se llama Rendel. Creo que vale la pena que le echen un vistazo y aquí les voy a decir por qué. Antes de comenzar con nuestros puntos básicos, quiero hacer un pequeño contexto aquí para que podamos hablar muchísimo mejor acerca de la película. Todos, si no es que yo, o ustedes, o los sus alrededores, han conocido a alguien que le gusta mucho el anime, o los cómics, o los videojuegos, o los mangas, y gracias a eso han desarrollado pues este hobby de que, vaya, me gustan los mangas, me pongo a dibujar manga. Vaya, me gustan los videojuegos, quisiera yo aprender a diseñar videojuegos y pues somos felices, ¿no? De repente ese pequeño hobby a largos planes se quiere convertir en nuestra profesión de la que vamos a vivir todos los días. Y seleccionando particularmente a los que les gusta dibujar, me encanta porque nosotros siempre agarramos y dibujamos y nos vale, ¿no? Y regularmente empezamos con un, oye, me gusta mucho esta imagen, voy a intentar dibujarla. Un día de esos en los que estás bien aburrido en tu clase y era la estampita que te pusieron en tu libreta y ahí estás tratando de copiarla o de recrearla. Y habrá personas que son muy buenas y hay otras que no tanto. Y me encanta porque esa gente nomás llega y es así de, wey, él sabe dibujar bien chido, güey, dibuja bien padre. Y ahí vas tú así de, a ver, y ves el dibujito y tú, no, güey, sí, va, felicidades, güey, sí. Y la neta dibujan de la chingada. Y lo que pasa es que mucha gente no está involucrada ni con ver dibujos, ni con ver los cómics, ni con ver manga, ni con ver series, con nada. Y como ellos no lo pueden hacer tampoco muy bien, en cuanto ven un dibujito es así de, no, güey, dibujas bien chido. Pero pues vamos a enfocarnos en aquellos que sí dibujan muy bien, que lo hacen bien padre, que recrean. No voy a decir copiar porque suena bien feo, pero que recrean un dibujo muy, muy padre. Y digamos que estos chicos que son buenos dibujando pueden recrear muy bien un dibujo de Alex Ross y meterle las sombras, meterle el contraste, manejar muy bien los negros, los claros, los oscuros. Y tú dices, ah, mira, el chico tiene talento, lo hace muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas y le dices, oye, ¿y has dibujado tú algo tú? O sea, que no le copies a alguien más. Qué fea palabra. Que no le copies a alguien más, sino que tú de verdad, desde tus entrañas y desde tu creatividad, pues inventes un personaje así. Y habrá muchos que te dirán, no, pues no me sale, güey. Yo solamente dibujo chido cuando estoy recreando. No, güey, sí lo he intentado, pero no me gusta. No, es que sí tengo una idea, pero nomás no me sale. Oh. Y ahí hay un detalle bien importante, porque a veces somos bien buenos para recrear algo. Algo que ya vimos un millón de veces, los cómics que hemos analizado mucho, los dibujos que nos encantan, los detallitos, de repente son, ah, mira qué padre le quedó esta ilustración, y ahí es como aprendemos, lo practicamos, y a lo mejor de manera inconsciente aprendemos todas las bases, y cuando lo hacemos nosotros recreando lo que los profesionales hacen, nos queda bien padre. Pero cuando lo hacemos de nuestra cosecha, ahí es en donde empezamos a fallar un poquito. Y básicamente eso es Rendel, ¿no? Entonces vale la pena comenzar con la dirección, porque resulta que esta es una película filipina que fue escrita y dirigida por el mismo sujeto. O sea, ya me lo imagino que toda su pinche infancia, toda su adolescencia vivió viendo cómics. Y para mí, viendo Rendel, yo diría que te gustaba más DC. Todos los que se mueven en la oscuridad. Este director se llama Jesse Haja, o Aja, o Jaja. La tal vez no escribió directamente el guión de la película, pero la película está basada en el superhéroe que él creó, porque así de lindos somos todos, ¿no? De repente nos gusta mucho, hacemos lo nuestro y yo, de director, y como fotografía, le daba un 10. Si es que yo diera calificaciones en mis películas, porque no lo hago, yo sí le diría, estos puntos, tienes 10, güey. Porque la verdad es que manejas muy bien la técnica con la que se hace una película a partir de lo que tú sabes de los cómics. De repente es un, ¿sabes qué? Voy a usar, de primer plano va a estar la pistola, de segundo plano va a estar mi superhéroe, y del tercer plano va a estar la pinche explosión de fondo, o la bonita luz que sale de la linterna a medianoche. Está padrísimo, maneja muy bien la iluminación, maneja muy bien la oscuridad, las sombras, el fuego, los trancazos, los puntos de fuga para que se vea primer plano, segundo plano, tercer plano, de 10.
Yo sí le diría, vaya, güey, esta película sí parece un cómic. Sí parece que la sacaste de un pinche cómic, ¿no? Yo bien la podría ver en mi teléfono o en mi tablet para sacar screenshot de todas esas buenas escenas que lograste. De todo el diseño de arte, de las escenografías, de la fotografía, bla, 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 bla. Si a mí me preguntan, oye, ¿recomendarías a este güey para que dirija otra película de superhéroes, a lo mejor ya de Hollywood? Totalmente. Me encanta el diseño que hizo para esta película. Parece un cómic de DC. Bien pincho oscuro, la verdad. La película también es muy agresiva, es muy violenta. Aquí sí, yo creo que no estaría padre que llevaran a niños muy pequeños a verla porque contiene mucha violencia y violencia explícita, ¿eh? No tanto del estilo Deadpool que pretende ser, pues sí, agresiva, pero más bufona. No, aquí es, somos malos porque somos malos. A mí de plano me recordó a Spawn. Pero la historia no va tanto para allá. Pero primero en esta parte sí les digo que el director ahí sí hizo un excelente trabajo y de fotografía. Esos dos puntos me parecieron increíbles. Pero si seguimos con el contexto que yo les platiqué antes, entonces nos vamos a la historia y es ahí donde Batman no es chingón solamente porque le mataron a sus papás, güey. Tiene muchas capas de fondo, es un personaje complejo, es un personaje que ha tenido que pasar por mucho. No nada más un día me pasó una tragedia y al otro ya quise salvar al mundo. Son muchas cosas. Entonces, en esta película, en este guión en particular, hay muchas cosas muy vacías. Los personajes son total y completamente lineales, estereotipos muy marcados que, por supuesto, también conoces en los cómics, pero aquí están tan puntualizados que hasta se te hacen aburridos. Y a mí si me lo preguntan es un güey. Pues en esta ciudad cualquiera puede ser un superhéroe, cualquiera puede ser un vigilante. Ni él era tan chingón como a diferencia de Spawn, que él sí era un asesino profesional y lo fue durante muchos años. Este güey no. Y ni siquiera te dicen que era antes. Simplemente, pues, al parecer tenía ciertos conflictos, pero cuando decide volverse, pues, este justiciero, este, no creo que sea un antihéroe, más bien que caería más en la rama del justiciero, no tanto un Batman, pero por ahí va, perdón. Pero o la mafia está bien pendeja, o este güey se volvió chingón de la noche a la mañana. Cualquiera de las dos cosas. Y es ahí donde, al menos para mí, la historia va perdiendo fuerza. Pero aguas, hay una gran diferencia entre la historia o el guión y la narrativa. Son dos cosas muy distintas, dos cosas muy distintas. Y la narrativa, igual, en esta película, gracias a que el director está muy influenciado por los cómics, la narrativa es fabulosa. De verdad, a mí me encantó la forma en que me narraron la historia. Aguas, como me narraron la historia. Es muy diferente a que la historia sea buena o sea mala. Pero si ustedes están acostumbrados a leer cómics, van a captar de inmediato las referencias. ¿Y saben qué me gustó también? Que la película tiene muchos guiños hacia la cultura pop de Estados Unidos. Y yo me refiero guiños no solamente a los cómics, sino a las películas. Aquí volvemos al bonito ejemplo de ¿qué tal en un escenario una casa que se está quemando a la luz del día? Una que otra solución, ¿no? Y pues lo que queremos ver es la cómo lo vas a solucionar. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa escena sea más dramática? Que las soluciones sean mucho más difíciles de alcanzar. Con exactamente los mismos elementos. En lugar de que sea una casa en un vecindario en el día, ¿qué te parece si mejor es un bote en llamas a medianoche? Y en el Atlántico, junto al pinche iceberg que tiró al Titanic, güey. ¡Ah! Entonces la situación es prácticamente la misma, pero es más dramático. Es más difícil. Es un reto más grande. Y eso es lo que hace el director en esta película, haciendo guiños y recreando muchas escenas de otras películas. Yo de inmediato me acordé de Indiana Jones, de Kill Bill, películas de superhéroes, y dije, claro, para mí esto es un homenaje a todas esas. Y le quedó muy bien, la verdad. Y si tú las has visto, de inmediato vas a decir, ah, esta idea se lo sacó del otro lado. Pero la verdad es que son tantas que ya llegas a pensar, no, güey, no es coincidencia. Para mí que el director lo puso aquí a propósito de esta forma, moviendo uno que otro elemento para poder incluirlo porque seguramente también le gusta la película original. Entonces, si tú ya la ves desde ese aspecto, dices, no, güey, chido. Si no la ves desde ese aspecto, va a ser un, güey, pinche copión, güey. No tiene talento, no tiene ingenio para hacer sacar sus conflictos o sacar sus plot twists o sus escenas de acción o sus... Vaya. Ya depende de ustedes. Yo lo veo desde la perspectiva de un sujeto que es súper fan, tanto de los cómics como del cine. Las actuaciones no me parecieron totalmente chuecas. Lo que pasa es que los estereotipos son tan, tan, pero tan obvios que ya es un,
güey, tú eres el loco, tú eres el tonto, tú eres tú eres la imaginación retorcida del tipo, tú eres el amigo, tú eres el matón, 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 bien chingón, tú eres el policía, tú eres la reportera. Todos esos estereotipos están ahí. Y como ninguno de ellos, como ya les dije, es profundo, pues sí es así como, bueno, mira, no están mal actuados. Pero la historia se me hace tan fofa que me molesta que los personajes sean así. Y el otro elemento que donde también está mal es la música. Si tú quieres hacer esto... No se vaya a volver esto. ¡Feliz Bordadiembre! Es más bien cómo utilizan la música, porque en general el soundtrack me gustó mucho. Creo que son elementos muy bien hechos para la película, pero sí están como unos 5 o 6 decibeles más arriba del tono, mi vida. De repente ya era un Mariala del barrio y pues me da más risa. O sea, no es nada más porque agarro y pongo la música aquí y voy a asustar al espectador. No, lo voy a poner en suspenso. Va a salir el pinche tiburón. No. Hasta eso hay que tener acá arriba para hacer las cosas. Lo has visto. Sabes cómo se hace. Eres súper fan. Estás recreando cosas muy bien logradas. Pero hay otras en las que simplemente las tienes que hacer, echarlo a perder para aprender cómo hacerlo mejor. El ritmo es otra cosa. A mí me gustó la narrativa. El problema de nuevo es la historia. Entonces, como la historia no está bien y la narrativa es un poco acerca de cómics, ustedes si han leído cómics se darán cuenta cómo es que de repente chocan esos dos elementos y se vuelve lenta, se vuelve pesada, se vuelve difícil de digerir a pesar de que la historia es bien pinche fofa. Toda la composición, toda la producción, todo a nivel técnico, excepción del uso de la música, pero la historia, ahí es en donde me quedan mal. Y no es porque la historia sea mala, es porque es muy simple, demasiado simplona, hija de su pimplón. Entonces yo les recomiendo que vayan a ver Rendel y por supuesto que me dejen su comentario para que me digan qué les pareció. Yo soy Kaoru Raiza, si te gustó este video, ayúdanos compartiéndolo, suscríbete, deja tu comentario y entra a frikipunch.com para que puedas ver todo nuestro contenido. Yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye.